Nos va el pinchacico, ¿vale? Y tampoco se le va a hacer... No se hace mucho agua. Mucho agua. Pero por lo menos ahí... Perfecto, ya está, ya verás cómo. A lo mejor tengo que ayudarte yo a empujarla. Porque cuesta al principio. Pero tiene tiempo. Tú déjalo así apretando hacia allá y yo voy empujando para que salga. ¿Duele mucho? ¿Duele? Es traumático, porque tiene ¿Es algo traumático? De... Sí. Es traumático de... algún golpe o que se no, haya... No. Bueno, que se haya producido de... Si sigue manteniéndolo ahí, y yo voy empujándole, poco a poco, para sacarle. Saliendo, la vamos moviendo así un poquito. ¿Molesta mucho? Ya no sale más, ¿no? Ya el edema que tiene. Sácalo un poquito la aguja, un poquito más. Ahí. A ver si sale algo más. Queda ahí como acumulado. Y ya está. Esto es lo que hemos sacado. De forma de... A ver. Lo pongo más para acá, ponlo más para acá. Ah, sí. Apóyalo, apóyalo. Así. A ver si no ha salido, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si... No, la verdad es que ya queda muy poquito, ¿eh? Ahora sí le duele. Ha notado algo, ¿no? Vale, pero parece que ya está... Parece que está saliendo, ¿no? El hueco ya, ¿no ves? Sí, estaba como enquistado. Vale, perfecto. Pues ya está. Vamos a poner la gasita. ¿Te ha molestado mucho? No. ¿Cuánto hemos sacado? 8 al final. 8 centímetros. Y además es aromático. Era. Sí. Pues nada, vamos a ponerte el antiinflamatorio. con la otra agujita y ya. Eso guardamos lo y agarrarlo, eso, para hacerle la. Necesito otra jeringa. Sí. Para aquí, para lo aquí. O sea, después lo cortamos. ¿Se así, ve bien? Así perfecto, sí. No molesta mucho, si esto es ya. Como se ha quedado un poquito, ya está perfectamente. Que tiene todavía sale. Queda un poquito, bueno, ya, porque tiene, pero bueno, pues lo introduce. Introducirlo un poquito más para adentro. Ahí está. Ya está. Introducimos. Y ahora ya quitamos. Perfecto. Ahora un poquito ahora. Y ahora lo que vamos a hacer es. ¿Va a jugar? No, y a ponerte ya el vendaje. Dejártelo aquí. Hacemos para acá esto. Eso. Así, perfecto. Y estiramos de aquí. Justo. Hacemos esto, una pelotita. Y ahora vamos a ponerle un poquito más para que no se le salga. Para que. ¿Esto qué tiempo lleva?
Esto vamos a ponerte una vendita para que haga compresión, para que no se te rellene de líquido, que normalmente significa que has tenido ahí alguna... Esto vamos a dejarlo por lo menos unos 4 o 5 días, como mínimo hasta que lo laveando. ¿Estamos? Sí, bueno, o por lo menos 2 días. También si no se llena mucho de líquido, te lo tengo ya aquí. No, que pueda trazar el rato, que no voy a aparecer el otro. ¿A ver? ¿Qué va para allá? Doblalo. Sí, lo puede dar. Suficiente para lo que yo quiero, que lo doble, no necesito doblarlo más. Ya. Ya está. Pero más voy a mí para tratar de pegarle porrazo de nuevo. ¿Aquí lo vas a pegar porrazo? No, que tengo que limpiar el maña malo, que tengo que limpiar esa chitrina. Pero si... es que... eso no lo tenías que haber dicho, porque si tú... No, no, igual, no, igual, llamo a mi compañero si quieres. Es que el problema de esto es que si le estás dando un golpetazo, pues entonces se te llena de nuevo otra vez. A lo mejor no hay tijera aquí, ¿o qué? No hay. Ahí en ese sitio central. Espérate. ¿Aquí? Ahí. No. Bueno, pues coge unas tijeras de aquí. De ahí. Un bisturí. De ahí. O en la consulta que está la tijera esta de cortar vendajes y eso. Sí, ¿no? Mejor sí, que esta. No, una que tú quieras. La puedes coger. Creo ahí. Es que el problema de esto es si tú no... Yo que ahora mismo estamos liados porque estamos limpiando y sacando... Hemos sacado 7.000 y nos meten otros 7.000. No, si yo lo que quería es que esto estuviera por lo menos... No. Porque ya de por sí... Hoy por lo menos, ¿no? Claro, que esté por lo menos un día o dos, que no se forme porque... lo que te hemos metido necesita una semana o 2 semanas para hacer efecto ahí directamente para que se baje la inflamación. Pero como hemos sacado el líquido y dejamos como el hueco, si sigue inflamándose y dando golpes y eso, pues al final se vuelve a llenar. No es que pase nada grave, pero ya... No, mucho no. El pincharte ese pues tiene menos efecto. Se te irá quitando. Te lo ponemos. ¿Qué tiempo dice que me tire con él? ¿O tengo que venir aquí también?